Peñarol y Vélez debutó en esta Superliga venciendo por 3-0 a Tigre con un doblete de Maxi Romero y un gol de Federico Andrada, la nueva incorporación. Quédate acá en Vélez TV para ver el compilado del partido y las declaraciones de los jugadores. Balbono Vargas juega para Romero, el queda para el bonito, está Balbono, Bono, 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 se la puntearon justo. El Gato Díaz, 36 minutos, tenemos el Pego Díaz por arriba del travesaño. No podía con él, le queda con tira al taco, le queda el mono de derecha, que harín y estos tiempos. Provecho bonito, la tira larga para Andrada, me gusta esta, va Andrada, lo pide por el medio Romero, justo le pegamos la pierna, le queda el Tigre, está en la puerta del área, cachó Romero, pégale de media vuelta, se patinó Romero. Cuando marca Herrera el final de los primeros 45 minutos. Muy bien, arrancó el segundo tiempo. De arriba, Andrada, metía el manotazo, le queda Bojanich de cabeza. ¡Al Tigre, le queda al Tigre, 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 Tigre! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡No, mano, mano, mano le cobró! ¡Mano al Tigre Romero! El Mono Vargas, cara a cara, mano a mano con Rodríguez, se queda el Lomorito. Cacho para el medio, mete al centro, pasó para el Tigre Romero, ¡va al Tigre! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Vélez! ¡El Tigre! ¡El Tigre Romero ruge para el Fortín! La jugada que vino después de un mal pase de Caire, la abrió bien Andrada para el Mono Vargas, que enganchó para el medio, ante la marca de Rodríguez. Juega para mí, le pegó Alexis, agarre, que da rebote, la saca Grillo. Abre bien la cancha para Nis, va tirando el centro, viene el centro por arriba, lo desacomodaba bien Cubero. Por acá Rodríguez le quedó de Patrick al pecho de Aguirre. Viene el centro del Gato Díaz al primer palo, la sacaron, le queda por acá al Mono Vargas por arriba el Mono. Limpia bien ahora para Cufré, Cufré que engancha ante la marca de Galmarini, la pone en larga, escapó bien el bonito, a la marca por allí, va corriendo Vargas, se va a meter en el área, engancha Vargas, se abrió Vargas, la mete pasada, le va a quedar para el Gato Díaz, quedó un entría por allí, Tigre Romero le pegó por arriba, ¡gol! 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 Era el segundo palo, gran jugada. Y se va el Tigre para el tercero, la pinchó para arriba. Se lo perdió Romero el tercero, no puede rematar el gol. Pide Santi Cáceres por el medio, la cambia toda, muy bien. Ahora para el Mono Vargas, se floría de lado a lado Vélez. Engancha al Mono, hágalo usted Mono, hágalo usted Mono. La pone otra línea para el Tigre, está, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Vélez! ¡De Vélez, de Vélez, de Vélez! ¡Otra vez! ¡Otra vez el Tigre Romero, pero otra vez! ¡Otra vez Matías Vargas! ¡De lujo! ¡De fútbol champagne el Mono! En el centro, buscando por allí Bojanich, Luna, agarra y el palo, agarra y el palo. Va metiéndose para el medio el Berengue, va Fabricio, pégale usted, se acomoda Fabricio, le pegó cayendo hacia las manos de Chiarini.
cuando marca el final el árbitro del partido. Aquí en Victoria ha goleado Vélez con goles de Romero en dos oportunidades y Andrada. Creo que bueno, el plantel entero hizo una pretemporada muy buena. Esperamos esto, esperamos el campeonato con muchas ganas, ¿no? De poder revertir lo que hicimos el semestre pasado. Sí, sí, muchas fechas que me ha tocado jugar y no pude convertir y hemos perdido también o hemos ganado y no me tocó convertir. Yo creo que bueno, para un delantero yo me volvía triste a mi casa, o jugaba que me rara. Sí, sí, esa bueno, esa en el momento me quería matar porque bueno, era una jugada que el Mono Vargas me da un excelente pase y bueno, y de alguna manera tiene que terminar. Delantero, bueno, elige cómo pegarle, picarla, bueno, decidí picarla, bueno, se me fue afuera. Sí, yo creo que bueno, en el primero no habíamos todavía agarrado el ritmo, ¿no? La cancha estaba rápida, en algún momento te rebalaba mucho, pero bueno, hicimos un buen partido. Sí, sí, mucho tiempo, ¿no? En el banco. También me sirvió para pensar, me sirvió para no volverme loco, ¿no? Sabiendo que tengo 18 años, me sirvió mucho tiempo en el banco, me sirvió bastante. El segundo me gustó mucho, no hay que destacar, ¿no? la jugada del Mono Vargas, que fue excelente, y el pase que me puso también fue extraordinario. Yo creo que bueno, hemos puesto nuestra personalidad, ¿no? Todos los chicos. Del campeonato pasado. No fue fácil el campeonato pasado sacar tantos puntos y yo creo que a partir de ahí hemos demostrado cada uno las habilidades, ¿no? Que cada uno tenemos y que nos hace suficiente para llegar a primera. Yo creo que bueno, lo trabajamos mucho tiempo, ¿no? Que empezamos la pretemporada, los movimientos que el técnico nos dice. Por momento lo hicimos, por momento hicimos los movimientos que el técnico había preparado toda la pretemporada y por otro, bueno, siempre sale las individualidades, ¿no? Que por ahí definen el partido. Conforme, contento por la victoria, que como saben la necesitamos. Creo que hicimos un buen segundo tiempo. En el primero nos confundimos un poco, quizás el temor a la cancha nos obligó a dividir mucho la pelota y ya cuando pisamos el campo en el segundo tiempo creo que jugamos un poco más parecido a lo que trabajamos. No. Tuvieron un par de opciones, una de Maxi, hubo dos o tres pelotas ahí cruzadas que nos complicaron, que si entran te cambian el partido, por suerte no entraron y bueno, tuvimos mucha efectividad en el segundo tiempo cuando llegamos. Se armó un equipo nuevo y siempre, o sea, vos traes dos o tres refuerzos y te cuesta ensamblarlos, cuando vos tenés un equipo de mucha gente cuesta, así que necesitará su tiempo el Tano y seguramente armaré un equipo muy, muy competitivo. Sí, pero la pelota anduvo mucho por el aire, creo que los dos teníamos miedo a cometer errores atrás, hicimos un par de salidas feas, que quedamos mal parados, nos presionaron y nos robaron, no terminaron bien, pero bueno, después nos tranquilizamos y jugamos un poco más. Sí, pero nos teníamos que acostumbrar, nunca es tranquilo, porque hoy ganás y si después que toca no ganar, aparecen fantasmas y cosas, así que tratamos de aislarnos un poco y de enfocarnos en el laburo de la semana. Sí. Sí, creo que en el segundo tiempo se vio más otra forma de equipo, que es lo que tratamos de hacer, ¿no? Que no tengan la responsabilidad un solo jugador, que no sea el Mono que tenga que funcionar, sino que el equipo tiene que ayudarlo. Igual que los delanteros se complementaron bien, ya en el partido con Rosario el otro día hicieron algo parecido a lo de hoy, pero el equipo supo tener la pelota y bueno, trabajar el partido. No, idéntico. Imaginábamos que en el segundo tiempo podía cambiar las cosas y nos animábamos a jugar. ¿Sí? Por cómo se había dado el primer tiempo, de mucha pelota larga, de mucha ida y vuelta, de poca precisión. Y la cancha por ahí te pasa factura, por ahí se las pasó a ellos más que a nosotros y creo que aprovechamos el momento. Y un poco lo que le dijimos, no me fui conforme en el entretiempo, se los manifesté en el entretiempo y bueno, creo que encontraron más o menos el camino que nos convenía más que nada, ¿sí? Y creo que el partido se terminó bien. Esto es un partido nada más, esta lucha es dura, así que nada, mantener el perfil bajo, ahí hablamos, disfrutar este fin de semana y el lunes venir con las pilas puestas y pensar en el partido de Copa Argentina que tenemos el lunes. Sí, no sé si vale, es importante empezar a ganar, porque si no, en algunos sectores se ponen pesimistas en el club y hay que tratar de ayudar a estos chicos.
Se aprovecha todo y bueno, yo trato de aprovechar este momento para que ellos se relajen y confíen en sus condiciones y traten de dar lo máximo en cada partido. No hay ningún misterio, ningún secreto ni nada, sino que se animen a jugar. Sí, mañana van a trabajar seguramente Cristaldo y Echurri, hay que ponerlos bien. Así que nada, Gastón también tiene que ponerse bien, esperamos más de él todavía, sabemos que nos puede ayudar mucho más. Nada, tener paciencia y que no se lesionen y que el equipo siga creciendo, esta es la realidad. Se ganó un partido importante de visitante, pero nada más, hay que apuntar a lo que viene. Sí, Maxi ya hace 2 o 3 partidos que viene entrando y viene participando bien. Ojalá siga creciendo, es un chico, ¿sí? No lo queremos cargar de responsabilidad. Pero si los delanteros entran y hacen goles, juegan. Esta es la realidad, ¿sí? Y los que están afuera los prepararemos de la mejor manera y bueno, trataremos de que todos peleen honestamente y se ganen un lugar, seguramente el beneficiado será el equipo.